primer lugar, debemos informar acerca de la exitosa gira realizada por los miembros, las y los miembros del Buró Político este fin de semana a todos los estados de Venezuela, a todos los estados del país, para efectuar reuniones con nuestros comités regionales en función de impulsar el fortalecimiento organizativo de nuestro partido y avanzar en la aplicación coherente de la política determinada por nuestro partido. Específicamente, orientaciones definidas por el último 26 pleno del Comité Central del partido, tanto en lo que tiene que ver con el impulso de los frentes políticos de masas del partido, en el movimiento obrero y sindical, en el ámbito del movimiento campesino y en el de las luchas del movimiento comunitario. Igualmente, en lo que tiene que ver con la afinación y desarrollo de la política de alianzas del partido, poniendo énfasis en la necesidad de avanzar en la construcción del bloque popular revolucionario que integre a fuerzas políticas y sociales consecuentemente revolucionarias que luchen, que luchemos conjuntamente por la profundización del proceso de cambio, por lograr que la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad del campo se coloquen en la vanguardia de la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana. Y, por supuesto, el impulsar también la más amplia alianza antiimperialista con todas las fuerzas que sostienen, que impulsan este proceso de cambio. Fue una gira realmente exitosa y se traducirá en un conjunto de actividades y de acciones que próximamente se irán informando.